Hola amigos míos, bienvenidos a un nuevo video de la Hora del Coto. Venimos con el segundo capítulo de la segunda temporada. Si se quedaron al primer capítulo, al final de ese mismo capítulo, valga la redundancia, verán que ya están poniendo los avances del capítulo siguiente y habrán visto nuestras reacciones a los avances. Fue brutal, o sea, yo honestamente ya quiero que empiece este capítulo porque nos quedamos así como atacados. Queremos saber qué es lo que va a pasar en ese capítulo. Exactamente. No voy a perder tanto el tiempo. De ahora en adelante creo que los intros van a ser muy cortos para que ustedes sepan que al final de cada capítulo vamos a dar toda nuestra opinión, todas nuestras reseñas. Y pues para los que se quedan y disfrutan de nuestros debates, de lo que está pasando, nuestras teorías, los que se quedan al final, pues los esperamos al final de este episodio. Muchas gracias a cada uno de ustedes y vamos a darle con el video. ¿Imaginas qué va a pasar con ese capítulo? No tengo ni idea. Es que lo del avance, no sé qué esperar. El bar. Enrique, no podemos estar así. Hay que decidirse. ¿Montamos o no montamos el bar? Maxi, lo primero es comunicar nuestras intenciones a los vecinos. Además, no podemos empezar la reforma hasta tener la licencia de apertura. Como esperemos a tener la licencia, la abrimos en la vida. Y a los vecinos que les den. No, que les den no. Se van a quejar. Pero cuando abramos, ahora les decimos que estamos montando otra cosa. Una floristería. No me gusta mentir. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No. Bueno, yo qué voy a tener miedo. Socio, la gloria está reservada a los valientes. ¿Pican o no pican? Me llama la atención si el bar, ya ves que se hizo algo común, me llama la atención si vaya a pegar tanto que a Enrique le vaya bien monetariamente. Mamá, luego te llamo. Porque ya viste que la peluquería no pegó con Araceli. Sí, a lo mejor y esto se vuelve un... Viene de abajo. Boom. Dios mío, Antonio, obras. ¿Obras? ¿Obras? ¡Obras! 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 ¿Obras? ¿Cómo se agarran todos? Míralo, ya están ahí. Mándalos a tomar por culo. Papá, por favor. Con el primer golpe. Sí. Vecinos, ¿qué tal? Fenomenal, nos encantan las obras. ¿Hacemos una fiesta? Oye, por favor, habla al presidente, ¿eh? Enrique, estás haciendo obras sin avisar. ¿Qué te cuesta pedir permiso a la comunidad? Que no te lo habríamos dado, pero por lo menos demuestra civismo. ¿Cómo te gusta provocar? Yo no tengo que pedir permiso alguno, puesto que la obra no afecta a paredes medianeras, ni a otro propietario, ni menoscaba la seguridad del edificio. Ley de propiedad horizontal. ¿Eso es así? Me da que sí, artículo 7. Míralo, aquí. Oye, ¿y qué te vas a poner? Una tintorería. A este Vicente le encantaría si hubiera hecho bar. Sí, que estás empezando a chochear y a mancharte con todo. Oye, ¿tú qué sabes de tintorerías? Pero déjale que ponga lo que quiera. Yo os garantizo que las molestias van a ser mínimas. Solo es una reformilla tonta. No hay reformillas tontas. Son infiernos todas. Si al menos fueses tan amable de decirle a los obreros que no hiciesen ruido de 4 a 5 de la tarde. Es mía la de la siesta. Yo respeto a rajatabla la normativa municipal de ruidos. Y según la misma, a esa hora se puede trabajar. Ya, pero es mía la de la siesta. Por no decir que me parece una costumbre arcaica y muy poco europea. Ya me gustaría verte a ti levantándote a las 5 de la mañana. Es la putada de ser pescadero. ¡Mayorista! ¡Yo no limpio pescado! Si me disculpáis. Es que no está haciendo nada ahí en su edificio. Vamos, que nos hagamos las obras. ¡Pues vaya birria de presidente! Oye, sin insultar, ¿eh? Cookie, no te rebajes que tú tienes clase. Muy mal, Amador, muy mal. Es que no te impones. Estamos, como siempre, a la deriva. ¡Es una vergüenza todo, hombre! ¿Por qué? No sé. Me apetecía quejarme también. Ok, te digo, aquí la idea es de que Amador para mí sí muestra carácter en muchas cosas. O sea, sí, a veces injustificadamente, en el capítulo pasado muy injustificado con Maxi, pero puede que aquí empiece a haber problemas porque Amador reacciona diferente a como reaccionaba Javi. No sí. Se va a dejar de cualquier tipo de insulto. Pero le estamos viendo también que le gusta el poder. También. Tanto él como su esposa. Como su esposa, sí. Les gusta, es como que cambian con el poder. Y pues aquí vamos a ver cómo termina el momento de que sepan qué es lo que van a hacer, si que vaya a ser un bar. Siento que a la mayoría de los hombres les va a gustar la idea de un bar. Va a ser como un club masculino. Sí. Así que vamos a ver cómo termina este episodio con la idea del bar. Que eso es lo más interesante ahorita. A ver, por favor, ¿nos vamos o no nos vamos? Ya estoy. ¡Ay! ¡El móvil! ¡Nano, que nos vamos! Nano está aquí, Cookie, está aquí. Joder, la que liamos para salir de casa. Parecemos la familia real. Tengo fiebre. Carlota, aprende a mentir o te va a ir muy mal en la vida.
¡Rodrigo! ¡Rodrigo, no! Ya se ha vuelto a bajar el niño en el ascensor. Es que ya llegan los botones. Y 20, no llegamos. Ay, he cogido las llaves. Y yo qué sé. ¡El otro bolso! Ya soy yo cada que salgo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Pues relaciona. Policía, ambulancia, desgracia. Aquí vienen las enviadas especiales. ¡Han robado! ¡En el garaje de la atalaya del arcipreste! Un vecino les ha pillado y le han puesto la cara así. Parece Don Pimpón el pobre. Pues antes de ayer ya robaron en el señorío de la Marazuela. Hay delincuencia por todas partes. Este país se va a la mierda y aquí nadie hace nada. Pues los siguientes son ustedes, ¿eh? Estas bandas siempre van por zonas. Ay, señor, protégenos a todos. Si en este garaje entra cualquiera, estamos jodidos. ¡Estamos jodidos! Bueno, tranquilos que ya está aquí el presidente. Voy a pensar algo. ¿Pero lo va a pensar ahora o nos vamos? Yo qué sé. Ya está. Se contrata un guardia jurado. Claro, y lo pagas tú. Este es tonto. Amador, eso dispara las cuotas. ¿Pero qué guardia ni qué niño muerto? Se electrifica la puerta del garaje y punto. Animal, que eso está prohibido. ¿Y si ponemos unas cámaras de seguridad? Uy, ¿eso cuánto cuesta? Ya estamos. Mira que eres rata, ¿eh? Pero si es que van a entrar igual. Ya está. Vigilamos los vecinos por turnos. Dormimos en el coche con el cuchillo jamonero. Claro, yo pago la hipoteca que pago para dormir en el coche. Yo es que tengo malas las cervicales. Pues que lo arregle este, que pasa ser presidente. Esto es un coñazo. Sí, vámonos. Que pensar cansa mucho. Amador, queremos soluciones ya. No se puede vivir con miedo. Claro, que piense algo, pero aquí ni Dios quiere gastarse un duro. Amador, ánimo. Yo estoy contigo. Pero no toques. ¿Por qué toques? A ver, pensemos en equipo. Nada. Pon una alarma baratita que suene, se acojonen y se vayan. Ya está. Ya, pero habrá que pedir presupuesto y votarlo en junta. Claro, claro. Y... para que nos roben esta noche y los vecinos me crucifiquen boca abajo en los columpios. Pon una alarma, coño. No. Me ha llamado tu profesora de matemáticas. Te ha pillado copiando en un examen. Quiere hablar conmigo. Buah, qué asco me tiene la Raginfli esa. Sé que está amargada. ¿Raginfli? ¿Pero qué nombre es ese? Será finlandesa. Hombre, ha sido el mote del mes. Es que como siempre llevo el pantalón muy apretado y se le nota la raja... ¡Francisco! ¡Ay, Raginfli! ¡Choca la macho! Sé que estás pasando una etapa difícil, pero tienes que tomarte más en serio el colegio. No sirve para nada. No enseña más que tonterías. Tú céntrate ahora en perder tu virginidad. Papá, la formación es fundamental. Yo he llegado a ser lo que soy porque me tomé muy en serio mis estudios. ¿Lo ves? No sirve para nada. A ver, ¿qué quieres ser de mayor? Yo qué sé. Pues para ser un yo qué sé, no hace falta estudiar. Bueno, ya está bien. A tu habitación. Estás castigado. No, por favor. Voy a ser bueno. Al copiar en un examen, no engañas a tu profesora o a mí, te engañas a ti mismo. Probablemente este sea el consejo más importante que pueda darte como padre. Hijo, nunca mientas. Sí, vamos, como tú con los vecinos. Venga, vamos a hablar con tu profesora. Señor pastor, como ya le comenté por teléfono... Enrique, no solo es el hecho de que haya copiado en el examen. Lo realmente preocupante es que Francisco Javier está muy por debajo del nivel del resto de sus compañeros. Claro, es que me viene todo de ahí. Todo pasa en la vida, Enrique. Tienes que mirar hacia adelante. Sí, estoy en ello, gracias. Si me prometes que vas a cambiar, te repito el examen. Va a cambiar. ¿A qué vas a cambiar? Uy, sí, ya soy otro. Bueno, pues a estudiar como un campeón. Entre los tres vamos a conseguirlo, ¿eh? ¿Qué se dice? ¿Qué preguntas me vas a poner? No te pases. Enrique, te voy a dar mi teléfono por si Fran tiene alguna duda o necesitas hablar de algo. Lo que sea. Estupendo. Pues muchas gracias, señorita Rajin. Sofía. No voy a llamar a nadie. Déjame en paz. Venga, si la tienen loquita. Es como un rasque y gana. Tiene el premio seguro. ¿Qué pasa? Nada, la Raginfli, que la ha tirado a los trastos y no la quiere llamar. No la llamaré cuando tengas alguna duda con las matemáticas. Está buena. Bueno, mal no está. Pero yo no he visto señales claras de cortejo. Papá, mi futuro académico está en tus manos. Bueno, y en algún otro apéndice. ¿Qué estás diciendo? ¿Que intentes seducir a tu profesora para que te apruebe? Oye, eso hice yo con la tuya de latín. ¿Con la señorita Rosaura? Eso es un padre, mirando por la educación de su hijo. Fran, las buenas notas se consiguen hincando los codos. Bueno, la postura ya es cosa vuestra, yo ahí no me meto. Trae, anda, que la llamo yo. Gracias, Yayo, te quiero. No, la llamo yo, que soy su padre. Ay. Voy a hacer el ridículo, pero... ¿Sofía? Soy Enrique Pastor, el padre de Francisco Javier Pastor, concejal de Juventud y Tiempo Libre. Siempre tiene que decir esto. Ya sé. Qué vergüenza. Verás, estaba aquí estudiando con Fran y nos ha surgido una dudilla al despejar X. ¿Esta noche? ¿De hoy? Sí, muy bien, no tengo plan.
Sí, sí, una cenita. Conozco un restaurante estupendo. Adiós. Adiós. ¿Qué? ¿Soy un padre chanchi o no soy un padre chanchi? ¿Dónde la vas a llevar? ¿Dónde las gambas con gabardina? Claro, que es a Paquito, un picoteo informal. Mejor te busco yo un restaurante. Papá, eres grande. Voy a acicalarme. Estudia, porque no va a funcionar. ¿Qué hacen los colgados de arriba? ¡Toma! ¡Toma ruido, cabrón! Con los tacones. ¡Antonio! ¡Antonio! Mira la nota que nos ha dejado el alquilado en el buzón. Señor y señora Recio, he encontrado otro piso más barato y con unos dueños psicológicamente más estables. No me despido porque no me caéis bien. Atentamente, Cristina. ¿Cristina? No puede ser. Mira la Se fue Cristina y ya no va a regresar. 4 meses. Te lo dije, ¿eh? Te dije que esa chica... Se fue. Al final nos la liaba. Pero si te caía bien. A mí no me cae bien nadie. Bueno. El papá y Rafa Nadal. Bueno, pues yo ya no quiero más estrés. Rafa lo metemos y fuera. Pero si ahora no compra un piso ni Dios. Lo dejamos cerrado y que pase el chaparrón. Antonio, ¿que eso es tirar el dinero? Pues ya me dirás, ¿qué hacemos? ¿Para qué compraríamos 2 pisos? Esto es un castigo por avariciosos. Tengo una idea. Ven. Pero quítate los tacones, que me los vas a romper. Que no queremos el primero. ¿Perdón? Que ya no nos gusta, lo devolvemos. Toma las llaves. Claro, ningún problema. ¿Tenéis el ticket? Sí, sí, sí. Aquí traigo la escritura. Oye, ¿el dinero cómo lo devolvéis? ¿Con un cheque, transferencia bancaria? Estáis de coña, ¿no? Vamos a ver. Un piso no es un secador de pelo. No se puede devolver. Es como un tanga. Si te lo pruebas, te lo quedas. Es que era para el niño, pero como va a estar en Irlanda hasta los 18... Por lo menos. Y lo del alquiler es un desastre. Se nos ha ido Cristina y nos ha dejado 4 meses sin pagar. Y el piso sucio. Y encima ahora hay que volver a pintar. Y yo ya no puedo más. Luego se quejan de que hay 3 millones de pisos vacíos. Tú eres un buen español. Lo alquilas y te joden vivo. Y yo, bueno, tú no sabes qué estrés. Se me está cayendo el pelo a jirones. ¡Hala! Se arrancó. Fíjate. ¿Yo? Cuando llegué, aquí tenía una mata de pelo. No has tenido pelo nunca. ¡Uy! ¡La hoja de reclamaciones! Antonio. No, este señor me ha faltado al respeto. ¡La hoja de reclamaciones! No os preocupéis, yo os alquilo el piso. ¿Ah, sí? Te perdono. A mí me viene muy bien vivir aquí. La venta de la fase 2 va muy lenta. Esto le queda por lo menos un año. Uy, qué optimista. Me voy a ahorrar un dineral en gasolina y así mando a la mierda a mi casera que me tiene harta. Uy, y nosotros somos 2 cielos de caseros, ¿verdad que sí? Bueno, Berta hace bizcochos y yo arreglo grifos y cisternas. Lo único que sé es razonables con el precio. Ay, sí, 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 sí. Tú tranquila. Bueno, pues qué bien, qué bien. Que nos firme un papel o algo. Sí, que nos firmes un papel o algo. Le digo, vamos a andar. Y pone mala cara. Vamos a ver, porque en los adelantos vimos que estaba Silvio todavía ahí. Hacer el amor y pone mala cara. Si es que me pide cada cosa. ¿Ves? Y encima intenta desmoralizarme. Me está llamando vieja todo el santo día. No, yo no. Si es tu DNI. Pues anda, que tú estás bueno. Que no se calla, ¿eh? Es que no se calla. ¿Quién quiere postre? ¿Qué pasa? ¿Que ya no te parezco atractiva? ¿Qué le digo yo a eso? Si es que me provoca. Me provoca. Ahora, quítale la cuchara. Pues para que te enteres, estoy en la mejor etapa de mi vida. O sea, el problema no es lo que diga, es que se lo cree. ¿Alguien quiere cafecito? Hijo, yo tengo muchas ganas de hacer cosas. Me siento viva. Así que o te pones las pilas, o me busco un amante. Mamá. No, si me hace un favor, que descanso. ¡Papá! Eso lo dice porque no me ve capaz. A ti sí, a que no veo capaces al otro. Pues ahora me echo un amante. Vale, yo me voy a ver la tele, que hay liga ecuatoriana. ¿Y? Y me voy a ecuatoriana es como cualquier Uy, cosa. Y luego no me vengas con celos y con historias. Compra pan también. Ya se les ve mejor, ¿verdad? Joder, si es que son como 2 críos. Es que ya no sé qué... Dios, es deprimente. Me he convertido en el padre de mis padres. Mira, así me ahorro el embarazo. Ya tenemos la parejita. Soy un adulto. Por lo mal que suena eso. Javi, me encanta comer con tus padres, pero ¿no crees que de vez en cuando deberíamos, no sé, relacionarnos con gente de nuestra edad? ¿Con quién? Si vivimos tan lejos que nuestros amigos nos han borrado de la agenda. ¿Por qué no invitamos a cenar a los vecinos? ¿A los cookies? No. A los de enfrente. ¿Al actor? Sí, igual lo pasamos bien, son simpáticos. Bueno, o sea, a mí la gente de la tele no... Voy a decírselo. Se le ve un poco gilipollas, ¿no? Pues eso, que Javi y yo hemos pensado que sería bueno conocernos y hacer cosas juntos. Claro que sí, sí, es fantástico que nos juntemos a la gente joven del edificio. Sí, sí, es chupi guay. Vale, pues mañana te invito a mi casa. A mí me va a venir muy bien porque estoy en el paro. Me han echado por la crisis y por feo. Y claro, yo creo que ahora... Si ya hemos quedado, no te arrastres. Venga, mañana nos vemos.
Oye, es pequeñita, pero tiene un culillo respingón. Es la vecina, está casada. Ya ves. ¿No te pone? Pues no, no me pone. Me arena porque graba como se vaya mientras lo dice. Quiero hacerte una pregunta. Llevo ya tiempo dándole vueltas. ¿Tú eres gay? ¿Qué dices? Pues claro que no. Venga, va, que soy tu hermano. Ábrete. ¿Que no soy gay? ¿Pero tú estás tonto? Sí, te voy a querer igual. No, no hace falta que lo digas en voz alta. Solo haz así, con la cabeza. ¿Pero qué chorrada es esa? Bueno, pues si te da vergüenza. ¿Pero a mí quién me va a dar vergüenza? O sea que lo eres. ¿Qué? ¡Eres bujarrilla! Que no soy nada. ¿Pero tú qué quieres? ¿Deprimirme más de lo que estoy? Pero macho, entiéndeme. Llevamos 6 meses viviendo juntos. Y lo más parecido a una chica que has traído es Eric. Claro, porque estoy muy centrado en mi carrera profesional. ¿Qué? Además, que no ligue no significa que sea gay. En todo caso, seré patético o nanista convencido simplemente. Bueno, solo era una pregunta. No eres gay, no pasa nada, ya está. No, y la chica que le quitó a su hermano. Tengo bloqueados los chakras. Vale, vale. La que encontró por internet. Sí, pero no, en sí no estuvo con él. ¿Ah, sí? ¿Y quién es él? ¡Pues dale! Vecinos, ya podéis dormir tranquilos. Nuestro garaje es seguro. He puesto una alarma. Hemos. Yo he hecho la gestión. ¿Y está conectada con la policía, con los bomberos? Sí, con todo el mundo. ¿Qué va? Solo suena. Es que se nos iba de presupuesto. Era mucho lío. ¿Pues qué me mete alarma? Máximo va a repartir los nuevos mandos de la puerta del garaje. ¿Ah? ¿Que los habéis cambiado? ¿Para qué los cambiáis? Que nos han costado 20 y nos dirá que 50. A ver, el antiguo ya no valía. Este es un mando de alta seguridad con código variable por radiofrecuencia. ¡Ay! ¿Tiene radio? Hay que ver lo que inventa. ¿Pero cómo? ¿Que hay que meterle un código? Que no, que el código cambia solo todo el rato. ¡Qué lío! ¿Entonces cuál metemos? Yo voto por seguir con los viejos. Esto que lo paguen. Que no, que los viejos ya no abren. ¡Uy! O sea, que ya no se puede entrar en el garaje. Pero pues vaya un plan. Oye, a ver, por favor, callamos, escuchamos. Lo que quiero decir es que es lo mismo, no preocuparse, el mando nuevo funciona exactamente igual que el antiguo. ¿Entonces para qué lo cambias? No es lo mismo, macho. Este tiene 3 botones. Claro, para encender y para el volumen. Explico. Botón 1 abre la puerta, botón 2 la cierra y 3 activa y desactiva la alarma. Cojonudo, pero este no tiene ningún número. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 3? Coño, poner pegatinas o algo. Anda. El del medio es el 2, lo pongas como lo pongas. Pero es que ya se va a cerrar la puerta. ¿Pero por qué hay que cerrarla? Si antes se cerraba sola. Y ahora también. Es por si la quieres cerrar tú antes. O sea, que si le doy sin querer, se me cae la puerta del garaje encima del coche. Pero no, así se han leído las instrucciones. ¿Pero qué instrucciones? Si está clarísimo. Botón 1 abre, 2 cierra, 3 alarma. ¿Pero alarma aquí para qué? Si la alarma tendrá que saltar sola. Y salta sola, querido Antonio, pero habrá que pararla en algún momento. Botón 3. Es lo que esto es un ladrillo. Presidente, dimisión. Amador, solo una pregunta. ¿Los cascos dónde se enchufan? No. Es que también ser presidente de todos ellos tiene mucha más categoría que el otro. Me han crispado, ¿eh? Mira que yo me explico bien. Pues nada, como si hablase con tu madre, igual. Cookie, ¿a ti qué te han pedido? Más seguridad. Y tú se las has dado en horas. ¿Qué presidente haces? Ninguno. Yo. Muchas gracias, Sofía. Métele toda la lengua. ¿Te has pasado bien? Sí, sí. Jamás imaginé que una profesora de matemáticas pudiera tener tanta chispa. Estas son dos ecuaciones que van por el desierto. Y va una y le dice... Perdona, es tarde y Fran no se duerme si no le doy un beso de buenas noches. Me encanta cómo te sacrificas por tu hijo, con el calentón que tenemos. Es que siento que como padre tengo que estar a su lado en esta etapa tan complicada y tan... Yo estoy con lengua y todo. Ya tengo un 7 fijo. No, ¿quién lo ve? ¡Iros a un hotel, hombre! ¡Iros a un hotel! Mi vecino de arriba. ¿Quieres que entremos? Es pronto. En estos casos correr es un error. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusto? Sí, sí, mucho. Es que siento tanta energía que lo veo un despilfarro. Hay que canalizarla y dosificarla, ¿verdad? ¡Ey! ¡Dale que te pego! Tampoco hace falta irse a ningún lado. ¡Ah! ¡Antonio, la alarma! ¡Han entrado en el garaje! ¡No roban! ¡No roban el Mercedes y no tengo a terceros! ¿Dónde vas? ¡A enfrentarme a esos hijos de puta! ¡Dame el spray antiviolador! ¿Qué? ¿Son bandas del este? ¡Vuelve a la cama! ¿Que yo también soy una máquina de matar? ¿Qué hice la mili en Ceuta? Antonio, que te matan. Yo me quedo viuda, el niño huérfano, y es un follón de papeles. Antonio, recio el aparato. ¿Qué quieres? ¿Que está sonando la alarma del garaje? ¿Y a mí qué me cuentas? Baja a mirar, hombre, que estás al lado. Perdona, pero yo ahí no bajo. Pues eres un mierda, ¿qué quieres que te diga? Baja tú, que eres tan valiente. Yo no puedo, tengo una esposa. A ti la tuya te ha dejado, ya no te queda nada en la vida, ¿qué más te da? ¡Qué coño, que nos están robando! ¡Que baja Amador, que para eso es el presidente! ¡Amador, vamos, esto es una alarma! Muchas gracias, Leo, buen trabajo. ¿Por qué no van todos? ¡Sabía, estáis aquí! ¡Que nos están robando! ¡Presidente, reacciona! ¡Que baje otro! Yo tengo 3 hijos y un feto. Yo es que tengo el coche. ¿Y un feto? Que me roben. Pero bueno, entonces, ¿para qué ponéis una alarma? Venga, que cada uno coja un arma de su casa y bajamos todos juntos. ¡Venga, Berta, sí, tráeme el paraguas! ¡Ay, hija! ¿Qué?
¿Qué bata más mona? Oh, pues es la de andar por casa. ¡Venga! ¡Antonio! ¡Antonio! Coño. Oye, ¿tú qué has traído? Yo al pitbull. ¡Qué imbécil eres! Espera, mira cómo ladra. Al pitbull. No se va nadie. Igual al oírlo se han asustado y se han ido. No te fíes. Puede ser una emboscada. ¡Estamos todos locos, sí! ¡No nos toquéis los cojones! ¿Por qué gritas? Aquí no hay nadie. Yo me voy a la cama. ¡Cojonudo! ¡Si es que salta sola! ¡Qué porquería habéis puesto! Oye, a lo mejor es que ha pasado algún bicho junto a la puerta y el sensor se lió un poco. Amador, que yo me levanto a las 5 de la mañana. Ah, pues ya desayuna. Mira la hora que es. La culpa es de este, que es tonto y lo engañan en todas partes. Oye, me dijiste que pusieron una barata. ¿Se puede saber qué hacéis con la alarma? Tú no te quejas de ruidos, ¿eh? No, está bien esto. Dormimos mucho más tranquilos. Antonio, a las 5. ¡Qué asco de vida! ¿Tengo un café? ¡Qué asco más grande! Con toda la actitud. ¡Ah, maldito! ¡Joder con la alarma! Sí, Raquel. Ya está el piso listo. ¡Uy! Te lo he limpiado y todo. Está de anuncio. Vale, vale. Pero no había nada ya. ¿Los muebles también? Es que todo era de Chris. ¿Y ese? ¿Es Silvio? ¡Pero no grite! ¿Dónde está Chris? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están los muebles? Que se ha ido. Ya no vive aquí. Y tú tampoco. Señora, yo acabo de llegar de Cuba, de ver a mi familia y a mí nadie me ha dicho nada, ¿eh? Pues ya te lo estoy diciendo yo. ¡Fuera de aquí! ¿Qué dices? Yo no me voy, ¿eh? Tengo 4 meses de contrato fuera de aquí. Tú no tienes nada firmado con nosotros. Pero lo tengo con Chris y Chris lo tenía con ustedes. Que pase un buen día, ¿eh? Voy a llamar a mi marido. Vale, y yo al mío. Se ve muy diferente. Sí. Señora, ¿cuándo no han estado caros los percebes? Sí. Antonio, que está en Cuba. ¿Cuándo no han estado caros? Y dice que no se va. Y Raquel está de camino con la mudanza. Señora, no me toque el género. Berta, llama a la policía. Voy para allá. Hola, Coque. ¿Qué tal el día? Pero creo que Coque quiere. Normal. Oye, ¿te apetece subir a ver mis plantas? Están preciosas. No mucho. Pero vamos, que se deje subir, se sube. Maxi, ¿me ayudas con las bolsas? Se lo diría a mi marido, pero... no está en casa. Lo siento, pero tengo que fregar los cubos con la vaporeta. La gente es de guarra. La lava está de repente. Pobrecilla, es normal. El conserje, el jardinero, somos mitos eróticos de sus fantasías menopáusicas. Claro, estaba Jorge teando. ¿Ya has fumado? ¿Ya has fumado? Oye, Enrique, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas tu separación? Ahí vamos. Espera, deja que te ayude con las bolsas. Ay, gracias. ¡Qué caballero! A tu edad ya no debes ir tan cargada. La bajada de estrógenos provoca osteoporosis primaria y dispara el riesgo de fracturas. ¿Me estás llamando vieja? No, no, pero el descenso de masa ósea tras el climaterio es un hecho. Está complicado. ¡Trayonta, tranquila! ¿Pero qué te pasa? ¡Ven fuera de aquí, pringao! ¡Que te ha dejado tu mujer! ¡Cornudo! Hola. Hola. ¿Qué piso? O sea, que sea. Oye, ¿tú me ves vieja? ¿Perdón? Que si me ves vieja. Hombre, no, si estás muy bien. ¿Tú me ves gay? ¿Qué va? Pero si eres muy masculino. Gracias. Sí, sí, es que no puedo. ¿Cómo encontró Sergio? No puede ser. Marta. Mónica. Martina. ¿Monse? ¡Maika! Ya sabía yo que era algo con M. De marrón. ¿Quién qué haces? ¡Suelta eso, hombre!
que has quedado hoy con la profe. Te busco hotel o restaurante. No me busques nada porque no pienso seguir con esta pantomima. Además, este es un plan absurdo. Ahora puede que apruebe a Fran, pero ¿qué va a pasar cuando deje de salir con ella? ¿Eh? Voy a llamarla y a decirle que lo nuestro ha terminado. ¡Buah! ¡Qué chollazo de examen! Me ha puesto las mismas preguntas que el otro día. ¿Qué le has dado? ¿Ya te ha aprobado? No, no me lo ha dicho, pero ya está hecho. Me ha tocado así la cabecita. ¿Pero cuándo te da la nota? Papá, muchas gracias. Eres la leche. ¡Qué grande! ¡Qué grande que es mi padre! ¡Perro! ¿No me daba un beso desde la primera comunión? Pues disfrútalo, porque hasta que le avales la hipoteca, no te da otro. Voy a quedar con Sofía. Total, un par de días más. Claro, hombre. La Rajinfli estará esperando su ración de hipotenusa. ¡Hala! De aquí dentro de 4 meses, que tengo un contrato firmado. ¡Los papeles! ¡Pídale los papeles! ¡Va! Que ya nos los ha enseñado. Uy, ¡cállese! ¡Porque habrá pegado algún braguetazo! Berta, ¿pero cómo no me avisáis esto que me están subiendo los muebles? ¡Sal de ahí, Melón! ¡Sal de ahí, que te mato! ¡Y esto que le detenemos, eh! ¡A mí que soy español! Mira, gente, este hombre es xenófobo, homófobo y cabrón. Mire, mire, mire. Nosotros no podemos sacar a este hombre de aquí. Tienen que interponer una denuncia que decida un juez. Entonces, ¿ustedes para qué sirven? Para poner multas y quitarnos puntos. Que tengan buen día. Igualmente, muchas gracias, ¿eh? ¡Uy! ¡Encima, cachondeo! Encima, ay, qué chunda. No, estoy sin casa. Tranquila, no pasa nada. ¿Te vienes con nosotros? Si tenemos la habitación del niño muerta de risa. ¿Cómo me voy a meter ahí? Pero si esto es cuestión de horas, ahora hay desalojos express. ¿Te gustan los calamares? Tú no tienes bloqueados los chakras, no. Los tienes en rompan filas. No me preguntes porque no sé qué ha pasado. Pues ya te lo digo yo. Te has dado el lote con una señora de 60 años, pero tan ricamente. ¡Hala! 58 recién cumplidos. Tú la has visto bien. Si podría ser tu madre. Bueno, de hecho, es clavadita la tía Carmen. ¿Es verdad? Es la tía Carmen, pero sin moño. ¿Qué he hecho? Si por montárselo con la menor se va a la cárcel, por esto también tendrías que ir. ¡Degenerado! Y luego me dices a mí. ¡La culpa es tuya! ¡Que me has comido el coco con que soy gay! ¡Y mira lo que ha pasado! Macho, pero si hay feas de tu edad, ¿para qué te complicas? Madre mía. ¿Y esto de hay feas de tu edad? Y yo me he magreado con su madre. ¿Magreado? ¿Por qué hablas tan antiguo? ¿Pero cómo voy a ir a su casa si no voy a poder ni mirarle a la cara? Ah, pues disimula. ¿O vais en serio? ¿Pero cómo vamos a ir en serio? Sergio, prométeme que esto no se lo vas a contar a nadie. Morirías con dolor. No, 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 yo no voy a contar nada. ¿Pero ella? ¿Cómo lo va a contar? Si está casada, tiene una familia. Le estaba diciendo antes a Javi que igual no hace falta comer juntos todos los días. A lo mejor queréis estar más a vuestro rollo. Pero no lo decís porque como sois unos suegros tan maravillosos... Tengo un amante. Me pasas el pan. ¿Alguien quiere ensalada? Nosotros, por ejemplo, cenamos esta noche con los vecinos de enfrente. 8 de cada 10 psicólogos recomiendan tener vida social más allá de la familia. ¿Me habéis oído? ¡Que tengo un amante! Pues guárdale un trozo de tortilla, que da pena tirarla. Mamá, por favor, vale ya con el tema. Oye, ¿qué hablo en serio? Y es bien joven. Tiene 30 años. Ah, muy bien. Una pareja muy compensadita. ¿Y tú de qué te ríes? ¿Qué pasa, que no me creéis? ¿Cómo vas a tener un amante? ¿Te lo estás inventando para llamar la atención? ¡Que no me invento nada! Os estoy diciendo que he encontrado una persona que me da todo lo que no me da este. Pues bendito sea el Señor y qué grande es Alá. ¿Cuándo me lo presentas? No puedo deciros quién es. Me ha pedido discreción. Coño, yo también te la pedí. Y al día siguiente de liarnos ya lo sabía todo el barrio. Mamá, ahora en serio. Tienes que apuntarte a Guayín o algún cursillo de Windows o teatro para jubilados. ¡No me hace falta nada! Mi único problema es que tengo una familia que no me entiende. Que sola me siento a veces, por Dios, que sola. Sola no, si ya tienes al otro. Pero Goya, mujer, no te enfades. No, así es un truco. Se cabrea siempre en el postre para que recoja yo la mesa. No, es que aquí empieza a sonar la alarma y si no salgo ya a desconectarla no baja ni Dios. Ha vuelto a sonar a las 5 de la mañana. Y te recuerdo que mi dormitorio está al lado... Sí, es Antonio, ¿verdad? Sí que sí, Enrique, completamente... Oye, en el avance vimos algo que hacía Antonio en el garaje. Ojo. Oye, sí es cierto. Como presidente a pechugo. Pero ¿cuándo se ha aprobado? No digo nada. Una alarma en el garaje. Pues nomás de alguna banda que vimos. Esta comunidad era una república bananera. Bueno, no faltes tampoco porque estamos hablando y te estoy diciendo que ha sido el vicepresidente de mutuo propio. Mutuo propio. Amador, lo único que revela esta lamentable iniciativa es un despotismo más propio de un señor de la guerra que de un presidente de comunidad. Pienso luchar con los estatutos en la mano para defender los principios democráticos en este edificio. Se movió, ¿verdad? Sí. ¿Pero cómo se te ocurre picar este tabique? ¡Eso de ahí es mi casa! Es que con la barra esto se queda muy pequeño. Así nos ahorramos hacer los baños. ¿Qué estás diciendo? ¿Que los clientes van a entrar a hacer sus cosas a mi baño particular? ¿Qué más te da si tienes dos? Así nos caben más mesas y un escenario para los conciertillos. ¿Qué conciertillos? ¡No, no, no piques ahí!
¡Stop, stop! ¡Please don't pick that way! ¡Don't! Señor presidente. Maxi, ¿dónde estás? ¿Dónde está usted? No, no. He preguntado yo primero. Identifica tu posición. Voy para allá. No, que identifiques... Oye... Falta grave, ya lleva dos. Enrique, luego te veo. Voy a estrenar el intercambiador. Este está en la caravana. ¿Qué te juegas? Es que puede entrar por ahí. Sí. ¿Qué tal? ¿Pero por qué le tienes tanto asco? No, no lo entiendo. Es desmedido. Dígame, don Amador. ¿Ves cómo estaba limpiando? Si es un profesional como el copo de un pino. Tú, esta noche te vas a quedar vigilando el garaje. ¿Y mis horas de descanso? Pero si estás descansando todo el día. Según el convenio de trabajadores de fincas urbanas, si se le encomienda al conserje la vigilancia del garaje, hay que añadir a su sueldo base un extra de 2,28 euros por plaza. Ah, entonces sí. Sí, me disculpa. Esto les pasa por no votar por Leo. Él se propuso como presidente. Y verdad, el primero. Y es el que sabe toda la ley, todo bien estudiado y todo. Igual estamos a tiempo de anularla. Sí, hombre, ahora que ya me he lavado el pelo. Me pregunto si en algún momento Leo llega a ser presidente. Una peliculita y patatas fritas y guarradas con chocolate. Javi, no te me apalanques, ¿eh? ¿Qué quieres, que acabemos como tus padres? ¿Y esa crueldad? ¿Cómo sois los tíos? ¿Casáis, os compráis la tele de plasma y ala? A la mierda la magia, a la mierda el romance y a la mierda todo. Bueno, solo era una... Claro, y yo ya me veo a los 40 hundida, con dos niños pequeños, uno por cada crisis, llorando por las esquinas y pintando la casa cada 6 meses para no tirarme por la ventana. Pues yo no quiero eso, ¿me entiendes? ¡No me da la gana! Vale, vale, cenamos. Cenamos, nos pillamos un pedo, ellos se van y me lo haces encima de la mesa del comedor empapados en champán. Planazo. Pero champán no compro. Ron. Leo, ¿pero por qué me tienes que seguir a todas partes? Es que te veo inquieto y me preocupo. Que ya no estoy de servicio, vengo a ver a mi amigo. Bueno, también es amigo mío, ya haremos los dos. ¿Qué pasa, chaval? Desde que dimitiste en plan nenaza no se te ve el pelo. Ahora no puedo atenderos, tengo mucho lío. Tiene mala cara, ¿qué te pasa? Lola, que quiere hacer más vida social y ha invitado a cenar a los de enfrente. ¿Qué ha hecho qué? Que ha invitado a cenar a los de enfrente. Ya, sí, lo he oído. Ah, ¿cómo preguntas? Macho, no puedes dejar entrar a Penetrator en tu casa. Se va a pinchar a tu mujer. Penetrator. Está arriba. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas? ¿Qué va? Este que está siempre con lo mismo. Escucha, Sergio es un depredador. ¿Y qué hace un depredador? Se va por las presas fáciles. Ah, que Lola es fácil. Hombre, seas pues una depresión y tienes tantos follones con tus padres, a lo mejor la tienes un poquitín desatendida. No sé, el lucubro que yo también. Las mujeres quieren magia, Javi, quieren romance, quieren aventura. No, ya. Y si no se lo das tú, se lo da otro. Esto es así, blanco y en botella, leche. ¡Javi! Te cojo la cuchilla, que tengo que depilarme. Vale. ¿Se está depilando? Peligro. ¿Por qué? Si se está podando el seto, es que espera a visitar. ¿Así? Fuera. Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¿Cómo me gusta cenar en el portal? Te vas a dormir y al día siguiente está todo limpio. Hola, ¿está tu papá? Le traigo cosas ricas. No, se ha ido al cine con su novia. ¿Perdón? Que se ha ido al cine con su novia. ¿Desde cuándo tiene novia? Le quito el top. Mira, pídele los tuppers, que te la han jugado, pero bien. Se quedaron sin comida. ¿Por qué se ha suicidado el libro de matemáticas? Ni idea. Pues porque tenía muchos problemas. Vaya repertorio, ¿eh? Sí. Bueno... ¿Puedo entrar? ¿Tienes que ir al baño? Enrique, llevamos 2 días saliendo y todavía no conozco tu casa. Es muy normal. Salón a doble altura, 3 dormitorios, cocina... Oye, yo me he lanzado en plancha con esta relación y necesito saber si lo nuestro va a alguna parte. Va. Bueno, pues entonces... Entonces entramos, claro. ¿Cómo no vamos a entrar? Buenas noches. Qué amplio el portal, ¿no? Sí, toda la finca en general es muy alegre. Está claro que no he sido yo. Mis vecinas son unas cachondas. Ya. Pasa. Sí. ¿Maritere ya está bien de mendrugazos? No, ahora sí he sido yo. Es que me ha dado una envidia. ¿Y eso de cachondeo qué significará en España para la gente? A lo mejor de broma, son muy bromistas, si tal vez. Si mi hijo no da la talla, puede ser. En la habitación de la izquierda. ¿Te has pasado bien, mamá? Fran, por favor. ¡Mamá! Este vato. Rajifli, ¿te quedas a dormir? No, Sofía no se queda, solo quería conocer la casa.
Es salón a doble altura, preinstalación de aire acondicionado. Vamos nosotros, que querréis estar solos. ¿Tenéis calimocho en la cocina? No, no, quedaros, hombre. Podemos echar un parchís. Sofía, cuenta unos chistes buenísimos. No, ya tenemos plan, gracias. ¿Dónde vais a estas horas? Al cine. Quiero que el niño conozca una sala X antes de que las cierren. ¿Quieres ir? ¿Enrique? ¿Cómo una sala X? En la mesilla tenéis gomitas. Gomitas. Lo tenías todo preparado, ¿eh? Frentes de puerta estratificados, con los cantos macizos, en tablero multicapa. ¿Y el dormitorio? Es enano. No tiene nada. Una cama y punto. Suficiente. Vamos. ¿Pero por qué le hace tanto...? Estoy en plan separado. ¿Quién? Depresivo. Pues aquí mismo. Pues porque no le gusta. Está con ella por lo de las... Por favor, los, el puntaje de su hijo, las calificaciones. Pero estoy listo. Tengo a Araceli muy presente y necesito tiempo para intimar. ¿Lo entiendes, no? Bueno, pues me voy a mi casa. Pero no te enfades. Podemos ir poco a poco. Acuérdate de nuestras energías. Pero si no me enfado. Es que tengo un montón de exámenes que corregir. Entre ellos el de su hijo. Ya está el rancio otra vez. Bienvenida. Ya verás. No te vas a querer ir. Somos gente encantadora. Toma. Ruiz 2, cabrón. Punta, tacón. Punta, tacón. ¡Tacón! Antonio, ya estamos aquí. Oh, hola, ¿qué tal? Bienvenida, ven. Gracias. Ven que te enseñamos tu habitación. Ven. La pintamos en verde porque relaja, para que el niño estudiase mejor. Si tienes miedo por la noche, el globo terráqueo se enciende. Coño, se ha fundido. No hace falta, si va a ser solo una noche. Espero. Sí, tú tranquila. Este cajón te lo he vaciado para que metas tus cosas, ¿eh? Tus braguitas, tus sostenes, tus... Sois muy amables. Me voy a acostar, que he tenido un día un poco raro. Date una duchita, tonta, que relaja. Ay, déjala. Vámonos. Oye, ¿tú qué te pones para dormir? ¿Pijamito? Ay, Antonio, no seas pesado. Buenas noches. Vaya tía, de verdad. Yo necesito irme a un balneario. No, que hay hongos. Ven, que yo te relajo. Ay, Antonio, estoy muerta. Otro día, cuando esté más centrada. Un poquito. Ay, que no. Vale, pues yo me voy a dormir al coche. Antonio, no me hagas chantaje. ¿Qué no? Que me voy a vigilar el garaje. El tonto del presidente ha quitado la alarma y nos van a robar. Me cojo el cuchillo jamonero y la monto a lo Kill Bill. Sí, está sucio. Mejor. Así se les infectan las heridas. Si estás a... Hola, golfillas. No, man. Eso ya era algo que hacía seguido. ¿Te gusta? Riquísimo. Muchas gracias. Ha sido una velada fantástica, de verdad. Muchas gracias. ¿Dónde vas? Si estamos en el primer plato. Es que mañana tengo mucho lío. Ana, siéntate, que los parados no madrugan. ¿Eh? No quiere que vaya con los niños. ¿Cómo es eso de trabajar? No, pues es que no puede ver a su... ¿Sexo y drogas? A su hijo. ¿Sin pegar un palo al agua? Pues sí, la verdad es que sí, es la leche. Yo no veo la tele, no me gusta. Es mala. Pero mala. Todo malo. La odio. ¿Javi? Pues tienes una. Claro, es que si no, ¿cómo la odio? Tendré que verla. Pues a mí me ven en cada capítulo 5 millones de espectadores. ¿Tú sabes el poder que da eso? Hombre, como para anunciar yogures con fibra sentada en el váter. Javi, ya. Perdónale, es que está un poco tenso por su madre. Hoy nos ha dicho que tiene un amante. ¿Qué cosas tiene el padre? ¿Qué puedes hacer unas tonterías? Bueno, los hay que empiezan antes. Oye, ¿y os ha concretado quién es él? ¿Qué va? Si se lo inventa para llamar la atención. Estoy hundido. Mi madre está como chocheando. Es que veo que se está convirtiendo en una anciana. Hombre, una anciana. Una anciana, Joaquín. Una anciana. Pues yo la veo una mujer atractiva. Pero vamos, que no me acostaría con ella ni nada, ¿eh? ¿Quién se va a tirar a mi madre? Es que es de enfermo. Nadie. Además, es imposible. Mi madre nunca le haría eso a mi padre. Uy, que te atragantas, que te atragantas. Buenas noches. Os traigo tortilla, que ha sobrado. ¡Anda! Hola. Hola. El cuarto de baño, por favor. ¿No te conoces la casa? Si nos la vendiste tú. Es verdad. ¿Qué tontería? Voy a dejar esto en el frigo. Pues yo soy fotógrafa, artística, pero hago bautizos y comuniones para pagar la puta hipoteca. ¿Ah, sí? Ah, pues yo quiero hacerme fotos nuevas para el book, para dar el salto a Hollywood. Pues hacerlas en Hollywood. ¿Quieres que te enseñe fotos mías? Venga. Ven, que las tengo arriba. Vamos todos. No, tú quédate aquí y vigila a tu madre. Tranquilo. Mira, todo va bien.
¿Se va a ir? ¡Oh, la bestia! Tenemos que hablar. Oye, sal de aquí, por Dios, que está ahí fuera tu hijo y tu nuera. Quiero presentarte oficialmente como mi amante. ¿Pero qué dices? ¿Tú estás loca? Oye, a mí no me hables así que te cruzo la cara, ¿eh? Perdón. Es que no se cree en lo nuestro. No, normal, si no me lo creo ni yo. Pero luego hablamos más tranquilamente. ¿Pero luego cuándo es luego? Pues no sé, luego es luego. Luego, luego. Oye, tú eres buena, ¿eh? Muchas gracias. Tú eres muy buena. Ay, para, que me voy a poner roja. No, 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 en serio, tienes algo... ¡Que sí, que ha quedado muy claro ya! ¿Te apetece hacerme las fotos para el book? Bueno, pero antes tenemos que hablar de dinero, porque yo tengo unas condiciones económicas... 600 euros. Hecho. ¿Ah, hizo todavía la maestra? Creo que sí. Ah, no. Ya se ha ido. ¿Y...? De notable no bajas. ¡Buah, papá, gracias! Venga, déjale descansar, que no está acostumbrado a hacer ejercicio. ¿Te has lavado los dientes? No, ahora voy. Ah, sí, le digo a él. Venga, a dormir todo el mundo. ¡Campeón! Le va a bajar la calificación al hijo, le va a reclamar y... ¿Cómo me ponen las tías de las teletiendas, macho? ¡Estoso! El culo con los electrodos. Joaquín. Ay, lo fue a buscar. Es ella, Joaquín. Es tu novia. ¿Cómo le va a decir? ¡Fuera de aquí todo el mundo, fuera! A ver sus pelos. ¡Quítalo, a dormir! Lo va a querer peinar. ¿Quieren chismear? Siéntate. Él piensa que están arriba. Joaquín, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues no lo sé, pero yo lo estoy pasando un poco mal. Yo quiero darte las gracias. Me estás dando la vida. ¿Ah, sí? Y uno empieza a cumplir años sin darse ni cuenta y te prejubilan y te empieza a cambiar el cuerpo. Aunque no comas, porque yo no como. A veces tengo un yogur o me pico un tomatito. A mí el tomate crudo no. Vamos, que te miras al espejo y te preguntas, ¿dónde está aquella chica que deslumbraba en los guateques? Está ahí, Goya, está ahí, yo la veo. Ya lo sé, cariño, por eso quiero culminar. Sexo, una noche y se acabó. Volveré a mi vida de antes. Pero ¿te imaginas que sí? ¿Eh? Orgasmo, espero. ¿Te imaginas que sí? Bueno, pues hay que estudiarlo porque es una mañana cosa... ¿Mañana cómo lo tienes? Mal. Pues hazme un hueco. Me voy, que a esta hora Vicente siempre se levanta a hacer pis. Corre, corre. Gracias, Joaquín. Me has devuelto la ilusión. Bueno, pues ya mañana. Sí, a ver, sí, mañana. Corre, corre. ¡Qué bonito! A mí esta mujer... ¡Qué bonito! Me da pena. ¿Qué vas a hacer? ¿Estabas pensando en...? No lo sé. Gracias a mí puede volver a sentirse mujer. Claro, chico, lánzate. Hay que hacer caso a los mayores. ¿Qué dices? A lo mejor es una lobaza y te hace ahí maravillas. Joaquín, vete a la cama. Reflexiona. Piensa que hay traumas que son para toda la vida, ¿eh? A que al final vas a ser gay. No empieces. No te escucho. No, si no te gustaría tanto decidirte. Un polvo es un polvo. Con la luz apagada todas son iguales. Dios, qué presión. Sí, lo voy a hacer. Necesito sexo. Quiero sexo, Joaquín. Tengo que reafirmar mi virilidad. Hasta le voy a quitar 30 años de encima. Me voy a descansar. Mañana me espera un día duro. Pero muy duro. Mejor para nuestro bar. ¿Cómo? Lo encontrar ahí. Planet Space. Y lo de... lo va a encontrar. Patrios, Lobotiner del Fari, el bote de la K de Jesús Hermida, una Ruperta. No quiero ver. Ves. Es interesante, Maxi. No quiero mirar. Tienes que contar a las 2 de la mañana. Es que estoy vigilando el garaje y combato el tedio de jurriendo. Oye, luego te llamo, que he visto algo raro. No, no me llames más. Oye. Señor Recio, ¿qué hace? Si está usted tocando. No me toques. Estoy limpiando las alfombrillas. ¡Venga, largo de aquí! Esto sí queda por una junta extraordinaria. Maxi, de esto ni una palabra, ¿eh? Que le conozco. No, tranquilo, si limpiar las alfombrillas es buenísimo para la próstata. Wow. Mírale. Falta. Pero pues si lo tiene ahí en el garaje cuidando. Vigilando y luego parece un yonki de la calle. ¡Maxi! Joder, don Amador. Ahora que estaba cogiendo el sueño. ¿Qué tal la noche? ¿Viste algo raro en el garaje? Hombre. ¿Qué viste? No, nada. Ladrones ninguno. Maxi, te estás callando información. Te voy a meter un paquete.
Si es que no tiene nada que ver con la seguridad. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo cuentas? ¿Qué quieres, otra falta grave? Ya llevas tres. Vi al señor Recio en su coche. ¿Y? Con una revista de chicas desnudas haciéndose una pera limonera. ¡Uy, qué asco! ¿En el garaje? ¿Qué expresión es esa? ¿Y por qué en el garaje? Cookie, esto no, ¿eh? Que lo haga en su casa como todo el mundo. ¿Qué? Antonio, como presidente, te rogaría que no te hicieses tocamientos en el garaje. En las zonas comunes en general. ¿Que te pueden ver los niños? ¡Eres un chivato de mierda! Daniel, es que es una mujer. ¿Cómo tocamientos? ¿Qué tocamientos? No, nada, cariño, si es una tontería. Si me dijiste que ibas a vigilar el garaje. También vigilaba, si es que yo hago muchas cosas. ¡Limpiar las alfombrillas! Bueno, vale ya, ¿eh? Ya habéis hecho bastante daño. Si éramos felices, Antonio. ¿Desde cuándo me engañas? Mujer, pero si eso no es engañar. ¡Claro que es engañar! ¿Y por qué en el garaje? No lo sé. ¡Déjame! Necesito estar sola. Esta mujer, pero si solo ha sido una pajilla tonta. ¡Madre que los! Siguen ahí. Muchas gracias, ¿eh? Habéis destrozado mi matrimonio. Hala, ya tengo a los Recio en mi contra y tienen dos votos. Este conserje es un bocadillo. De verdad, él los tiene en su contra. Yo estuve a punto de decirte que no le veo ni idea, pero como no me das confianza... ¡Cállate! ¿Lo ves? Cookie, yo al conserje le necesito para mis cosas. Además, es demasiado listo. De vigilante tenemos que poner a alguien más corto. ¿Y a quién, Cookie? ¿A quién? Si no hay dinero. ¡Buenos días! ¡Coque, vas a vigilar el garaje! Paz, no va a pasar nada, ¿eh? No estoy celoso. ¡Javi! Me voy con Sergio. No. Las fotos las hacéis aquí. Que no, en su casa casi tiene la ropa para cambiarse. Ah, ¿que se tiene que cambiar? Luego te veo gordo. ¿Pero si tú no estás gordo? ¿Cómo le defiende? Anda que tarda en abrirle. Está más caliente que un mandril. Me voy a poner una película. No, a cocinar. Voy a hacer un bizcocho con pasas de Corinto. Ponle horno suavito, que luego las pasas se caen al fondo. Ese... Javi, ánimo, ¿eh? Leo sí le ayuda a ver con que... Está bien, distraíte. Sí, distraíte un rato. Que no, Sergio, no puedes hacerte aquí la foto. Necesito intimidad. ¿Qué pasa, ligado? Sí, está el tío lanzado. ¿Y quién es? ¿Quién es? Soy súper cotilla. Uy, es que es súper sorpresa. Bueno, nos vamos, ¿eh? Cualquier cosa me llamas tú, tranquilo. Pero las fotos las hacemos, ¿no? En la calle, donde sea, si me quedan bien en todas partes. Soy un artista, soy. Ah, ellos se fueron. Vicente, me voy a hacer el amor con mi amante. Vale, dale recuerdos. Qué tonto eres. ¿Pero vienes para comer o me pide una pizza? Me pide una pizza. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Para pensar que se le está apoyando a su novia. Por aquí. Ah, ok, sí. Y los van a pillar. ¿Paso? Por favor. El Javi va a ver a su No me digas eso, ojalá y no. Como niño de... ¿Pongo música? Sí. ¿Te gusta Perales? ¿Para qué ponen música? Estas son las famosas empanadillas con roleñas, ¿no? Pero es que todavía no domino bien la freidora. No, ni el horno, ni la vitrocerámica. Papá, pues cocina tú. No, si están muy ricas así, crujientitas. Joder, qué cabrona la Rajinfri. Habla bien. ¿Qué ha pasado? Que me ha suspendido. O sea, a mi padre le he echado un kiki y así es como me lo paga. Si me hubieses dejado a mí, ahora serías doctor honoris causa. Además, no puede ser culpa mía porque no hicimos nada. ¿Cómo que no hicisteis nada? Pues eso, que no... No hubo coito. Pues hay que rematar, papá, hay que rematar. ¿Cuántas veces me has dicho que no deje las cosas a medias? Oye, te habrá salido mal el examen y punto. No pienso permitir que mi hijo de 14 años fiscalice mi vida sexual. Me has fallado, papá. Y lo peor es que me has mentido. Uf, qué decepción más grande. Sí, así. Muy... Oye, son 300 euros de alquiler de jardín, ¿eh? Doctor, está muy serio. Póngase así, que queda preciosa. Señora, me está sacando de situación. Maritere, muchas gracias. Ya le digo yo lo que tiene que ir haciendo. Niña, ¿me puedes hacer una foto con el doctor Ventura? Sí, corre, vete a maquillarte, bonita. Bueno, yo voy a preparar unos margaritas, que ya es la hora del aperitivo.
¡Qué envidia me dan! Yo quiero llegar a mayor así de perturbada. Pasa mucho en este edificio. Tu suegra ya se debe estar tirando a mi hermano. ¿Qué? ¡Sorpresa! Tenía que contarlo. ¿Tu hermano es el amante de mi suegra? Déjale, si están encantados. Le he dicho, di que sí, coño, si cuando apaga la luz... Pero pobrecillo, párale, que esa mujer no está bien de la cabeza. Ah, pues dice que es muy dulce. ¿Dulce? Sí. Le va a amargar la vida. Y Javi, a Javi le da algo. Luego me tengo que comer yo toda la movida. ¿Pero tú de qué vas? Tú es que no piensas. Mujer, que era una broma. Sube ahora mismo, hombre, que nos vas a traer la ruina a todos. ¿En él? Bésame. ¡No puedo! ¡Soy gay! ¿Dónde vas, oye? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¡Soy gay! ¡Que se vaya! Ay, va a ver a Sergio con su mamá. ¿Te imaginas? ¿Estás desnuda? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Lola? Abre esa puerta. No. Sergio, abre esa puerta, no te lo digo más veces. Javi, hazme caso, es por tu bien. Vuelve a casa. Voy a contar hasta tres. ¡Una! ¿Qué vas a hacer, pegarme? ¡Tres! ¡Ah! ¡En la cara no, que es mi herramienta de trabajo! ¿Mamá? Oh, hola. Te he hecho un flan. Está abajo. ¡No! ¿Qué se sabe del chico de ahí enfrente? ¿Os he dicho algo? ¿Me voy a poder ir hoy de aquí? ¿Qué te pasa? Nada, vaivenes vitales que le dan. Las hormonas. Berta, ¿estás bien? Mi marido se masturba en el garaje. Pero si es lo más normal del mundo. Mira, me he documentado en internet. Lo hacen 9 de cada 10 hombres y 6 de cada 10 mujeres. ¿A qué tú te tocas? No, yo no. ¡No mientas! Antonio, yo no sé si voy a poder superar esto. Necesito que te vayas de casa un tiempo. ¿Qué? ¡Hala! ¿Esta señora? Nada, tengo amigas. Es que eran muy extremistas. Son muy... Muy rectos, como que muy rectos. Inclina por tus neuronas. ¿Echaste una foto para tu abuela? ¿Por qué no te vienes conmigo un ratito? Es que ese garaje es muy grande y está muy oscuro. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Un poquito. No me extraña. En ese garaje se ven cosas muy raras. Ay. Te voy a dar una cosa para que no pases miedo. Un porrillo. Se ve bien trajeado el coque. ¿Dónde has sacado tú esto? ¿Ala? Me tocó en un paquete de galletas cuando viví en Miami. ¿Sabes cómo va? Sí, para ir para ahí. Perfecto. Ala, haced la ronda. En búlgaro, quieto, no te muevas, se dice. Estoy Nemardai. Sí, ¿y si no son búlgaros? Pues disparas, que eso lo entiende todo el mundo. Larga. Ala, un besito, cariño. ¿Quién era? Mi marido. ¿Cómo marido? ¿Estás casada? El mes que viene hacemos 10 años y nos vamos a Egipto. Pero si lo nuestro sale bien, después del viaje le dejo. Ven. No voy. Esto no está bien. Yo soy una persona de principios. Vamos, que te rajas otra vez. No me rajo. Bueno, sí me rajo. No voy a romper un matrimonio si yo solo quería ayudar a mi hijo con las matemáticas. ¿Cómo? ¿Que te ibas a acostar conmigo para que le pusiera a Fran un sobresaliente? No, por Dios. Con un aprobado nos damos todos por satisfechos. Esto es asqueroso. Oye, tú suspendiste a mi hijo en plan vengativo porque yo no quise sexo. Mira, yo le suspendí porque no dio ni una. ¿Y qué te cuesta probarle? Un 5 pelado, no pido más. Ya sabes que te digo que estudie un poquito. Buah, repito fijo. ¿Qué más dará que esté casada? Si es un punto a favor. Familia de tarados. Claro. ¿Cómo vas a salir bien con el padre que tienes? Como me suspendan, me chivo al cirulo, ¿eh? ¿Quién es el cirulo? ¿Tú sabes que está casada? Claro, con el de lengua, pero no se entera de nada. Con ese sí que se copia. ¿Y por qué no me avisas? Pues porque no me gustan los marujeos. Ya hablaremos tú y yo. Y yo, los tres, que somos una familia. Bueno, voy a intentar arreglar esto de una manera civilizada. Papá, haz la cena. ¿Qué ha dicho? Cada día oigo peor. Ay, pobre coque. ¡Hola! Va a estar ahí Antonio dormido en el carro. No se puede estar, ¿eh? ¡Estoy de Mordai! ¡Oh, la fiesta! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, él le disparó! ¿Qué ha sido eso? ¡Disparó una señora!
señora, pero que no es propietaria. ¡Socorro! ¡Sofía! ¡Suelta eso! Ya. Pero si es una tontería, si casi ni le rozas. No, un aldeano, que mi marido no puede enterarse. Ah, que estás casada. Sofía, tendrá que verte un médico. Ay, ¡tranquilos! ¡Yo conozco uno! Va a llamar a Sergio. Sergio, de verdad. Ha sido el instinto animal. Estaba defendiendo a mi hembra. No. Si lo arranco, no le pase todos los días. Tú cállate, que casi te lo montas con mi madre. Ya voy yo. Si es que tengo que asegurarme la cara. No puedo jugar con mi futuro. ¡Doctor Ventura, tenemos una urgencia! Está durmiendo el pie. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pegado un tiro al jardinero? ¡Que no, que se me ha escapado! Es de sangre, ¿eh? Bueno, yo me voy, que os veo muy liado. Y Sergio cura, la que lo tenemos seguro. A ver si nos enteramos, que no soy médico, que soy actor. ¿Pero algo habrás aprendido? ¿O es que eres tonto? ¿No llevas tiritas en el bolso? ¡No! Esto es de locos. Hola, ¿nos puede mandar una ambulancia, por favor? ¡Chivato! Pues la multa la pagas tú. Cookie, mira qué buena idea, los rodapiés en otro color. ¿Pero por qué me tiene que pasar esto a mí si yo no me quiero separar? ¿Dónde encuentro otro hombre como Antonio? Es complicado, Berta, pero ábreme la puerta y lo hablamos de amiga a amiga. No, que te escapas y es muy difícil encontrar en quién. Le cerró la puerta. Estoy enfadada, te lo juro. Abre. No. ¡Ábreme la puerta! ¡Abre! Pues sí, la pobre salía de una tutoría con mi hijo y la estaban esperando en el garaje. Yo les he visto entrar desde mi terraza y era una banda de gente extranjera. Pero no de las que cantan y tocan, de las de robar. Yo soy el... ¿Por qué cubrirán a Coque? Aquí estamos. Adiós. ¿Lo están cubriendo? Por eso, ¿por qué lo cubrirán? Adiós. Supongo que porque... No sé. No quieren problemas. Muy liberado. Vaya presidente. Vaya presidente. Bueno, ¿y yo qué hago con esto? ¡Cuidado! ¡Oye! ¿Me puedo quedar unos días en tu casa? ¿Cómo? Es que he discutido con Berta. ¿Pero cómo se va a quedar el rancio a dormir en casa? Ha tenido problemas con su mujer y a nosotros nos interesa llevarnos bien con él. Enrique, ¿puedo usar esta toalla? Sí, sí, la que quieras. Estás en tu casa. Vale, pues la morada es la mía, ¿eh? Socio, ¿has visto cómo van las obras? ¿No? Pues tienes que verla. La semana que viene abrimos el bar. ¿Es un bar? ¿Pero qué hace esta aquí? ¡Es un bar! ¡Es un bar! ¡Es un bar! ¿Por qué grita tanto ese señor? ¡Vive Maxi! ¡Deslucido! Y está ya porque le presté ahí para vivir. ¡Por casa! ¡A mi padre! ¡Es un bar! A los avances. Amador, emergencia comunitaria. Leo, ya puede ser grave. Ya tengo nombre para el bar. Max and Henry. Dale un beso a Marta de mi parte. Me sabe tan mal no poder ir. ¡Esto es la Fórmula 1, señores! ¡Si parpadean, se lo van a perder! Queremos drogas, ¿eh? ¿Drogas? ¿Drogas? Quiero aprovechar para invitaros a todos a la inauguración que tendrá lugar pasado mañana por la noche con un gran show. ¿Quién es tu camello? ¡Habla! ¿Te prefieres estar jugando a los cochecitos a estar conmigo? Mañana por la noche, el Recio y tú contra Javio. Campeonato por equipos. ¿Y vosotros sois los que queréis un kilo de coca? Es para una fiesta de la comunidad. Ahí te estás jugando tu matrimonio. Ya, pero es el campeonato del mundo. Al Cookie le voy a dar la legislatura. Y yo a ti una movida con tu nuera, hija puta. Quiero informar de un bar en el... ¿Movida con tu nuera? Con estufeta paciente. ¡Con drogas, coño! Es una redada. Están buscando droga. ¿Qué haces? Yo nada. ¿Se ha salido solo? ¡Ay, Dios mío! ¡Que me la han matado! Ok, no vamos a hablar tanto del próximo capítulo. Hay muchas cosas confusas aquí. Sí, siempre como que nos pasa eso, pero igual nos damos como que una probadita de lo que puede pasar en el próximo. En este capítulo, muchas cosas interesantes. ¿Qué puedes decir que fue lo que más como que te resaltó en todo el capítulo de hoy? Obviamente el tema del bar que se ocultó y lo de Enrique Pastor con la maestra. A ver, una de las cosas que podemos dar aquí, que creo que se van a resentir mucho en la serie, es que ya no está Cristina. Sí, eso no me lo esperaba. Es que ¿a dónde se fue? No, y fíjate que no, ni siquiera yo sé si sigue en la serie. Fíjate que nos esperábamos que fuera Silvio, sí. Antes de que Cristina. Ajá, salió muy poquito y dio a entender que en 4 meses se va a ir. No sé qué vaya a pasar, no sé si también por otro compromiso Cristina no pudo estar. O tuvo que irse, no lo sé, porque no nos informamos bien en ese aspecto para no hacernos spoiler. Estoy seguro que alguien en los comentarios va a decir algo, pero voy a tratar de que no leerlo o algo así, pero no podemos evitarlo. Al final de cuentas se nos fue otra protagonista, porque tenía mucho protagonismo esta Cristina, y Silvio también, que ya no apareció tanto.
Le cambiaron el look, o sea, todo completamente. Todo completamente. O sea, incluso yo confundiría como con un español, o sea, parecía mucho, tenía toda la pinta. Pero se ve así como malote, sí, como, sí. No sé, machote. Y el tema también de que pues, la estética ya no está tampoco el estilista y la practicante. La pasante. Ya no están ahí. Es como que ya es algo distinto, ya vamos con la movida. Y en el próximo episodio vimos que Enrique Pastor está ya haciendo como que invitando para la inauguración. No sé cuánto vayamos a esperar el bar, pero eso sí, ya está viendo como un avance en muchas cosas. El tema así de lo de Antonio Recio con lo que hacía, siento yo que no sé si va a haber algo después que tenga que ver con esto, pero ahí en fuera el tema de lo de Javi, que cada rato siempre le están metiendo inseguridad con Lola, que el vato trata de ser confiado y de ser relajado, pero no puede porque pues tiene a Amador en su oreja y todo eso. No sé si en algún momento esto va a perjudicar a Javi porque nunca pudo confiar en Lola. Cuando, siendo sincero, Lola nunca le ha dado como que razones graves como para que crea que va a hacer algo, la verdad. No, o sea, ella no anda detrás de Sergio. No. Nunca en ningún momento anda detrás de nadie. O sea, incluso se fue a Ibiza, que es un lugar donde pues, de todos fiesta, están locos. De todo y, no. Y siempre como que ha dado indicios de que ha respetado mucho a Javi. Y no sé si en eso a la larga va a perjudicar mucho la relación con Javi y Lola, pero pues al final de cuentas son teorías que nosotros nos echamos de qué puede pasar con esto y qué hicieron el otro. Muy buen capítulo. Siento que están preparando, como que los veo como que estos capítulos han sido de que como cuando estás pescando y estás esperando que pesque el pez. O sea, es como que eso. Para cuando ya llegue el momento, se abre el bar, llegan nuevos personajes. Alguien va a alquilar esa habitación. No creo que se quede sola. O regresa Cristina, o algo pasa con Silvio, o entra Raquel. Algo va a pasar con esa habitación, que es el otro departamento de los Recio. Pero son cosas que todavía no nos han dado como ningún indicio todavía. Siento que yo que el siguiente capítulo va a ser un poquito como de relleno con el tema de las carreritas. De las carreritas de carros y todo eso. Y porque los Recio estaban buscando pues sustancias. Exacto. Eso también, ¿no será raro para el tema del bar? No sé, está muy extraño el asunto ahí, pero tenemos que averiguar qué va a pasar. Yo también siento que lo que vimos en el avance, el próximo, es como esos de relleno, pero que en algún momento te sueltan algo que va a ser importante. Sí. Porque en el pasado, bueno, en este que vimos, hubo muchísimas cosas súper impactantes, como lo de Joaquín y todo eso. Hubo muchísimas cosas, pero siento que en el que viene va a ser otro como que de que vamos a distraerlos en esto y de repente ¡pum! Les pegamos con algo que va a cambiar. Es que cuando hay de relleno, el siguiente que viene es el brutal. Sí. Así que hay que esperarlo. Es como que nos están preparando. Sí, por eso te digo, el que viene, siento que algo nos va a dar para que nosotros quedemos, no manches, va a pasar esto. Y ya después el siguiente ya va a haber un cambio bestial. Es lo que yo pienso. Pero pues bueno, amigos míos, ya saben que pues muchas gracias a los que se quedan al final para pues oírnos un poco. Yo sé que no podemos platicar con ustedes y contestarles, pero nos oyen un poco con nuestras teorías, porque sí nos estamos adentrando mucho a la serie. Sí nos está gustando mucho y damos mucho como quiera pues lo que pensamos, lo que preferimos y también lo que creemos que va a pasar, nuestras teorías y todo eso. Siento yo que esta segunda temporada, vamos al capítulo 2. El capítulo 2. Las cosas están empezando muy fuertes. Sí. Siento que pues, va a pasar algo. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí en este capítulo, amigos míos. Espérenos el día de mañana con el tercer capítulo, porque vamos a querer avanzarle más rápido que la primera temporada. O sea, vamos a intentar todo lo posible porque sea diario. Si no podemos diario, mínimo un día, dos días máximo de que no subamos este capítulo, pero la idea es diario. Así que muchas gracias por vernos, amigos míos. Nos vemos el día de mañana y recuerden que siempre es la hora del coto.